¿Alguna vez te has imaginado que la Navidad, una época llena de generosidad, amor y alegría, sea completamente lo opuesto? Prepárate para sumergirte en el lado oscuro de la Navidad, donde el espíritu festivo se mezcla con la misteriosa leyenda de Krampus, el demonio de cuernos que acecha las noches de invierno. Olvídate de Papá Noel y sus adorables renos, porque Krampus es el protagonista de esta aterradora historia que ha estado aterrorizando a niños desobedientes, arrastrándolos al infierno desde el siglo XII. Ya sea que exista o no, la verdad es que en Austria, cada 5 de diciembre, cientos de personas se visten como este demonio con apariencia de cabra para llevar a cabo rituales aterradores, asustando a extraños y niños. La leyenda resurgió en el siglo XXI, incluso en los Estados Unidos. Únete a nosotros y conoce la historia de Krampus, el demonio navideño. Pero antes, dale like y apoya nuestro crecimiento. Si aún no estás suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, vamos al video. Krampus, la contraparte siniestra de la alegría festiva, posee una apariencia escalofriante que define el lado más oscuro del folclore navideño. Su pelaje grueso y negro, cuernos afilados, pezuñas hendidas, colmillos amenazadores y una lengua larga y puntiaguda crean una imagen que inspira miedo. La inquietante banda sonora de Krampus se ve reforzada por cadenas y campanas ruidosas que resuenan en la noche. Armado con un látigo y ramas de abedul, Krampus impone disciplina a los niños mal portados, mientras que una cesta o saco sirve como transporte hacia el infierno. A medida que exploramos los detalles aterradores del rostro de Krampus, queda claro que en medio de la alegría de las festividades, la sombra de este demonio navideño emerge, recordándonos las facetas más oscuras incorporadas en nuestras tradiciones festivas. Krampus, cuyas raíces se encuentran en antiguas creencias paganas de Europa Oriental, no está directamente vinculado a las tradiciones cristianas de la Navidad, a diferencia de lo que muchos creen. Su nombre, derivado de la palabra alemana Krampen, que significa garra, sugiere una conexión con el inframundo, evocando misterio. Aunque su historia se desarrolló en Austria, sus orígenes se remontan a la mitología nórdica, con Loki como abuelo y Hel como madre. Inspirado por una raza de demonios alpinos llamados Perchten, Krampus surgió de las tradiciones paganas de los Alpes, donde hombres con máscaras de animales ahuyentaban el invierno. Con el tiempo, estas criaturas aterradoras evolucionaron hacia el Krampus que conocemos. Adoptado por las tradiciones cristianas en el siglo XVII, se convirtió en el opuesto polar de San Nicolás, castigando en contraste con la recompensa del santo, convirtiéndose en un recordatorio sombrío para aquellos que actuaban mal. La Iglesia toleró esta idea, asegurando la supervivencia de Krampus mientras que sus compañeros desaparecían en la oscuridad. Krampus, el demonio navideño, trasciende su origen folclórico para resurgir como una figura central en las celebraciones modernas de la noche de Krampusnacht. Según antiguas tradiciones y fuentes como la National Geographic, Krampus deambulaba por la tierra en la noche del 5 de diciembre, víspera del día de San Nicolás. El renacimiento de Krampus ocurre en varios países europeos, y las festividades de Krampusnacht, marcadas por trajes auténticos y rituales inspirados en el pasado, se están extendiendo a nivel global. Los trajes de Krampus, auténticas obras maestras artesanales, rinden homenaje a las raíces históricas y son esculpidos en madera por hábiles artesanos. Al buscar la autenticidad de las antiguas celebraciones, los eventos de Krampusnacht conectan el pasado y el presente, ofreciendo una experiencia que trasciende las fronteras culturales y geográficas. El resurgimiento de Krampusnacht no solo rescata una tradición olvidada, sino que la transforma en un viaje vibrante que une la rica herencia cultural con una celebración cautivadora. Sin embargo, algunos incidentes fueron registrados en 2015, según informó The Independent en Salzburgo. Durante un desfile en esa ocasión, algunos participantes resultaron heridos. La periodista Holly Miller, quien analizó historias tradicionales austriacas compartidas por su familia, según lo mencionado por The Independent, describió al Krampus como una amenaza muy real para los niños. Sus historias incluían experiencias aterradoras de esperar en la oscuridad,
escuchar voces extrañas y el temor a ser capturado, incluso siendo virtuoso. Hoy en día, la mayoría de las celebraciones del Krampusnacht son bastante moderadas para evitar incidentes como los ya reportados. En medio de los cuentos del Krampus, surge una simbología intrigante que desafía la narrativa convencional. Lejos de ser simplemente un villano, el Krampus se revela como un elemento vital en el equilibrio entre el bien y el mal. Las cadenas que lleva, lejos de representar amenazas, simbolizan su servicio a San Nicolás. Esta perspectiva, compartida por Al-Raidenur, un autor especializado en el tema, redefine la figura del Krampus. No es un verdugo despiadado, sino un componente esencial en el tejido de las tradiciones navideñas, destacando la dualidad que impregna nuestra existencia y recordándonos la importancia de aceptar las sombras para apreciar plenamente la luz. En la oscuridad de las tradiciones navideñas, Krampus emerge como un guardián siniestro, listo para castigar a los malportados. Su método peculiar de usar la lengua para atrapar a los niños traviesos, arrojarlos en su saco y transformarlos en un banquete macabro, revela un lado oscuro de la Navidad que muchos preferirían olvidar. El relato de torturas adicionales y castigos, narrado por Al-Raidenur, destaca la crueldad de esta figura legendaria. A pesar de la brutalidad, Krampus personifica una forma peculiar de justicia, recordándonos que las acciones tienen consecuencias, incluso durante la época festiva. Contrario a lo que muchos piensan, Krampus no es exclusivo de la Navidad ni está restringido solo a la Krampusnacht. La periodista Holly Müller, en su artículo para The Independent, reveló que Krampus es una presencia constante a lo largo del año. Los niños austriacos, que ni siquiera pensaban en comportarse mal, eran recordados de lo que les esperaba en caso de que Krampus descubriera sus planes. Y si la advertencia no era suficiente, siempre había un amigo o vecino dispuesto a ponerse el aterrador disfraz e inculcar un buen y viejo temor a Krampus en cualquier pequeño travieso. La influencia de Krampus va más allá del folclore navideño, extendiéndose a lo largo del año con la tradición de las Ruten, haces de ramas de abedul pintadas de dorado colgadas en las casas como constantes alertas visuales. Estos Ruten no son solo decorativos, son recordatorios tangibles de que las consecuencias de las acciones inapropiadas son inevitables. En contraste con el Elf on the Shelf, Krampus emerge como un guardián activo de la moralidad, educando a los niños sobre la importancia del comportamiento adecuado durante todo el año. En el universo de las leyendas navideñas, Frau Perchta emerge como una figura intrigante, cuya dualidad entre bondad y crueldad la diferencia de las narrativas convencionales. A diferencia de Krampus, ella permaneció al margen del cristianismo, manteniéndose como una entidad que personifica tanto la monstruosidad como la divinidad. Según Al-Raidenur, Frau Perchta era capaz de transitar entre la fealdad y la belleza, personificando de manera única tanto a Krampus como a San Nicolás en una sola entidad. Aunque su popularidad no rivaliza con la de Krampus, la presencia de Frau Perchta resuena en las tradiciones navideñas hasta el día de hoy. Las descripciones horripilantes de sus apariciones durante los 12 días de Navidad, registradas por Jacob Grimm, revelan una entidad que recompensa la virtud con plata, mientras terribles castigos aguardan a los desobedientes. Incluso en los eventos contemporáneos de Krampusnacht, Frau Perchta mantiene su aura aterradora, destacándose como un enigma vivo que continúa envolviendo las festividades navideñas con su presencia misteriosa y espeluznante. La figura de Krampus, profundamente arraigada en las narrativas de Europa Oriental, ha conquistado nuevos horizontes en el siglo XXI gracias al esfuerzo visionario de Monte Beauchamp, editor de la revista Blab. Sus publicaciones pioneras de estas imágenes demoníacas en tarjetas de Navidad allanaron el camino para la internacionalización de Krampus, desatando un fascinio global por la figura. Beauchamp no solo puso de manifiesto las imágenes, sino que también reveló oscuros secretos sobre la historia de Krampus, añadiendo una capa adicional de misterio a la tradición navideña. Al sumergirnos en la historia perdida de Krampus, descubrimos la rareza y el valor de las postales de principios del siglo XX, consideradas auténticos tesoros artísticos.
Estas reliquias del pasado, muchas de las cuales se perdieron durante los conflictos mundiales, se han convertido en preciosidades preservadas gracias a la visión de Beauchamp. Su contribución no solo rescató a Krampus del olvido, sino que también fortaleció su posición como una figura icónica del folclore navideño, cautivando a audiencias de todo el mundo con su aura demoníaca e historias intrigantes. La temporada navideña, con sus luces brillantes y canciones alegres, oculta un mundo de tradiciones oscuras que desafían las expectativas. En Islandia, el Yule Cat, una criatura aparentemente inofensiva, revela su verdadera naturaleza al devorar a aquellos que no reciben ropa nueva como regalo, una estrategia peculiar para valorar los regalos, pero que convierte la Navidad en un periodo aterrador para las familias menos afortunadas. En Estados Unidos, Belsnickel, el primo gruñón de Papá Noel, aporta un toque rústico al folclore de los Pennsylvania Dutch, distribuyendo regalos y azotes con su látigo desgastado. Estas tradiciones únicas destacan cómo diferentes culturas alrededor del mundo abrazan la temporada festiva de maneras inesperadas. Mientras que la Navidad suele evocar imágenes de alegría y bondad, la controversia en torno a Zwarte Piet, el demonio holandés, revela una historia profundamente arraigada en la esclavitud y el secuestro de niños traviesos. Incluso en los tiempos actuales, la conexión con el blackface añade una capa de incomodidad a la celebración. Al explorar estos demonios navideños más allá de Krampus, nos lleva a cuestionar y apreciar las complejidades y peculiaridades que hacen de la Navidad una festividad verdaderamente global, donde las tradiciones oscuras arrojan una luz diferente sobre el espíritu festivo.